La popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador sigue aumentando, y un artículo recientemente publicado en Bloomberg revela que las conferencias matutinas del mandatario en Palacio Nacional lo están convirtiendo en una estrella de YouTube debido a que tiene miles de espectadores. De acuerdo con Sin Embargo, Nacha Catán, autora del texto que publicó el medio estadounidense, indicó que el mandatario incrementó su popularidad en redes sociales debido a que domina la agenda pública de México y es uno de los pocos líderes que practican las conferencias matutinas de forma permanente. From my story on. López Obrador probably spent more time fielding reporters queries in 6 weeks than his predecessor Enrique Peña Nieto did in 6 years. https://t.co/isbonox, Nacha Catán, @nncatán, January 12, 2019 en el artículo titulado Get Out of Bed, México. How MLO became a YouTube star, sal de la cama, México. Como AMLO se convirtió en una estrella de YouTube, la columnista destaca que el presidente dedica más tiempo a los medios de comunicación que Enrique Peña Nieto, de quien aseguró que difícilmente daba conferencias de prensa y mucho menos dedicaba espacios de más de una hora a las preguntas de los periodistas. Catán comparó a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, con AMLO para aclarar que el mandatario tabasqueño cautiva a sus seguidores o enfurece a sus adversarios por mantener un horario impecable, siempre a las 7 de la mañana, sin falta, según Tribuna. De acuerdo con Nación 321, el reportaje de Bloomberg indica que Andrés Manuel López Obrador suelta bombas en la mañana con las que domina el discurso público, aunque Nacha Catán comenta que algunas de las opiniones del mandatario podrían carecer de sustancia. El presidente tiene más de 600.000 seguidores en su cuenta de YouTube. Desde el pasado 3 de diciembre el presidente de México emite un mensaje a la nación de lunes a viernes a las 7 de la mañana. En las conferencias matutinas, AMLO habla sobre los temas de la agenda del país, hace alguna broma o realiza algún gesto con los que busca diferenciarse de los mandatarios anteriores. Con información de Tribuna, Nación 321 y Sin Embargo foto, Diego Simón Sánchez, CURTOSCURO. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.